carrera. Y sigue el volante tirando. Yo arriba Da Costa. No, yo ya he apostado por Da Costa hace un momento. Bueno, pues yo he apostado por Da Costa también. ¿Qué día? No, es que me ha salido el comentario solo cuando se ha tirado. Cuando ya se ha puesto primero, ¿no? A ver qué pasa. Venga, a ver qué dice. Director de carrera. No he hecho nada, ¿no? ¿Tú has oído algo? Nada. Del dominio. Vamos, nuevamente la amarilla, así que no pasa nada. Pues, fíjate, tiene un 2% más, un 3% más que el Bernier. Se pita muy bien para Costa. ¿Quién va a hacer más de gol de esta carrera? Si lo hay, de momento la Costa pasa al ataque. Yo creo que la Costa con esa energía extra, 11% va a tirar hasta el final, ¿eh? Hombre, va primero. Vale. Tiene todos frenos, puede tirar. Yo creo que, yo me lo creía mucho por la Costa, ¿eh? Porque está sufriendo mucho el coche. La semana ha tenido también de los medios. Sí, sí. Ha sido polémica. No, lo ha machacado. Su figura. Él sabe que Rowland no le puede pasar. Fíjate, está regenerando todavía. Está casi a dos. No llega un 2% más. Es un 1 y pico, dependiendo del momento. Pero fantástica ahora, la eficiencia del Porsche. Rowland va chupando rebufo. Pero es que también tiene el 12% abajo, ¿eh? Sí, sí, claro. Claro, mira, claro, pero no ha ido peleando, ¿eh? No, se lo ha tomado la cama, pero que la eficiencia del Porsche, claro. Es... Es clarísima, le dice que le queda, tienes la misma que Bernier, pero te queda en modo ataque. Y está aquí, bueno, la Costa, solo con mantenerlo detrás a Rula, ya puede jugar con esto últimamente, bueno, cuando pase por línea meta. Esto va a ser una explosión como el año pasado, ¿eh? Cuando ganó en, sí, en Sudáfrica. En su peor momento, cuando lleva una victoria. Lleva una mochila de muchos kilos detrás, ¿eh? Pues no parece que Rowland pueda echarse encima. Ahora tiene todavía a punto de entrar en la última vuelta, margen de sobra, se va a costar y la victoria del portugués. Me cae la mano, va a tener un punto más hoy. Pero y Rowland segundo, ¿eh? Ahí ya, Bernier cerrando. Cerrando a Dennis, que viste el podio otra vez. Pues bueno, aquí entramos ya en la última vuelta en breve. 6% para la Costa, 10% para Sanbert. Acá abajo el pobrecito, casi 18%. Esperando el coche de seguridad que no ha llegado. Y estamos ya en la última vuelta. Vamos a ver si tiene una oportunidad la chica. Yo creo que Rowland lo va a tener complicado para tirarse en zambombo. Muy difícil, porque va casi un 1%. Mira, uno le salta a uno o dos, casi. No le puede seguir. No ahí puede, se le va el coche ligeramente. No, la Costa solo tiene que acelerar más que Rowland, porque el otro se va a quedar. O sea, no llega. O sea, sería un error tremendo. Y Dennis, que va a conseguir el podio por la sanción de Bernier. Atención, porque está a punto de terminar la carrera y Da Costa tiene el hachazo definitivo. Un 2% de energía puede tirar al máximo de Rowland. No va a tener ninguna opción. Pasan a chicar, con lo cual a partir de aquí ya no hay opciones. Y vamos a tener al sexto ganador diferente esta temporada en la Fórmula E. Aquí no repite nadie. Y para la Costa, que tenía encima rumores de que podía ser sustituido en Porsche este año, la victoria va a llegar en una pista en la que no dependía de la vuelta rápida y de su posición en parrilla. Lo hemos dicho, hoy le favorecía salir al 5-4, pero podía ganar la carrera. Lo hemos dicho en la parrilla parada y la va a ganar. Porsche gana en la Fórmula E, muy bien ahí la Costa, el sustito que perdía tracción en la salida. Rowland que no celebra, aplaude dentro del coche y seguro vamos a ver si nos da la radio de la Costa, porque va a ser un espectáculo como siempre. Muy bien, los R